Buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Spatzirova y voy a explicar el trabajo titulado ¿Son los costes derivados de los GRDs idóneos para ser utilizados en evaluaciones económicas? Voy a explicar caso español. El objetivo de este trabajo es describir los costes de los GRDs hospitalarios a partir de fuentes oficiales y disponibles públicamente en 9 países europeos. Analizar las metodologías subyacentes a su construcción y discutir su idoneidad para ser empleados estos costes en los estudios de evaluación económica. ¿Por qué hemos hecho este estudio? Pues porque para que los GRDs entre los países sean comparables, tienen que reflejar adecuadamente el coste de oportunidad. Entonces, para esto, hemos buscado en los sitios web de los ministerios de salud y de las organizaciones de salud de cada país. Luego elaboramos un cuestionario semiestructurado que mandamos a los diferentes representantes de cada país para que lo rellenen. Y luego organizamos un taller virtual donde se discutieron las respuestas a este cuestionario. En cuanto a los resultados, creamos un conjunto de propiedades que todo el coste utilizado en las evaluaciones económicas debería cumplir. En cuanto a transparencia, por transparencia entendemos que que la metodología esté bien documentada y públicamente disponible. Sabemos que en España el sistema sanitario es descentralizado y, por lo tanto, las diferentes comunidades autónomas tienen diferentes sistemas contables. Lo que tienen en común es que los centros de costes están divididos en costes estructurales, intermedios y finales. Entre los finales se encuentran varias líneas de actividad y una de ellas es hospitalización. No obstante, hay muchísima variedad entre las comunidades autónomas porque, por ejemplo, en este caso se puede ver que incluso hay para un centro de coste de docencia y de investigación hay diferentes descripciones, las clasificaciones e incluso criterios de imputación. En cuanto a rigor metodológico, esto estudia qué tipo de metodología hay detrás de la identificación de los recursos y su valoración. Entonces hay algunos hospitales que utilizan top-down microcosting y otros top-down gross-costing. Luego vemos que en cuanto a los recursos que están incluidos en los GRDs, pues por ejemplo en Murcia, las urgencias ingresadas se desconocen si se imputan a la hospitalización. En cambio, en Andalucía, pues no se imputan directamente a las urgencias ingresadas. En cuanto a coste de oportunidad, pues se incluyen los costes directos, todos los costes directos y los overheads variables, pero representa solamente un 50% y el otro 50% son los overheads fijos y estos generan un problema. Y hemos detectado tres más problemáticos, que sería la depreciación de los edificios, que no está incluida, tampoco se incluye la depreciación de la maquinaria, y esto genera un problema porque si se mete en un grupo de comparación un hospital público con un hospital privado, que sí que lo tiene que incluir, pues tenemos ahí un problema. Los costes financieros tampoco están incluidos porque estos costes son descentralizados y no se estudian, digamos, a nivel de hospital, sino a nivel de comunidad autónoma. Por eso no se incluyen. Y los costes de docencia e investigación, en principio, sí se incluyen, pero, por ejemplo, en Valencia no se imputan. La actualización de los GRDs es irregular y la última publicación de estos GRDs es de 2015. En cuanto a la incertidumbre, pues no se cogen todos los proveedores públicos para estimar el coste de los GRDs, sino solamente una muestra de hospitales. Esto genera, por un lado, incertidumbre en el muestro y, por otro lado, dudas sobre la representatividad de la muestra. No obstante, sí que se supone que esta muestra está sesgada en lo positivo, porque se supone que como no es obligatorio participar en la muestra, entonces se supone que los hospitales que quieren participar son los que tienen el sistema de costes mejor montado o quieren mejorarlo. Entonces, para concluir, decir que los GRDs no incluyen todos los costes de oportunidad. No obstante, los overheads fijos no pueden ser estimados con un microcosting detallado, entonces no nos queda otra que incluir los GRDs en las evaluaciones económicas. Pero si lo hacemos, creemos que para que los GRDs se puedan utilizar en las evaluaciones económicas, los analistas deben especificar claramente qué tipo de costes está excluido de ese cálculo.
Y bueno, esto es todo y muchas gracias por su atención.